Ustedes no se imaginan lo que eso representa para nosotros, de manera que en nombre de Dios y del movimiento, muchas gracias por su presencia. El programa para esta día es el siguiente. A continuación, sigue el resto de nombres. Después tendremos a estudio y selección de ambientes, el tema que va a dar nuestro presidente nacional, nuestro hermano Memphis Vivero. Después tendremos la reseña histórica del movimiento de Cursillo de Cristiandad, que va a estar a cargo de Coloquita. Seguidamente tendremos la alegre visita de nuestro santo obispo, Monseñor Julio César Pidal Ortiz. Él viene a darnos unas palabras y un saludo, y por supuesto va a compartir con nosotros la Eucaristía en esta mañana. Después tendremos una obra de teatro y con esto finalizaremos la ofrenda de este día. Pastor espiritual del Padre Gustavo, lo vemos aquí, le pedimos un aplauso para él. Ustedes no se imaginan la alegría que hemos sentido de estar en la presencia de él, su sabiduría, su alegría y sus buenos consejos. El padre asesor va a estar dispuesto para el sacramento de la confesión. Los que deseen, el padre está ahí dispuesto, como siempre él, muy oportuno en su servicio. Entonces, a continuación, vamos a rezar el laudes. Señor, abre tus labios. Venid, aclamemos al Señor, de momento de salvo que nos salva. Aleluya. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid. Ojalá escuchéis hoy su voz, lo endurezcáis el corazón como el Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudando de mí, aunque me han visto mis ojos. Venid. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he comprado mi cólera que no entrará en mi mesa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Es verdad que la luz en el alma del día de hoy son las primeras tareas de ese día, gracias a Dios. Es verdad que yo soy el Dios de mi vida, y me dejo de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no me desistí. Y es verdad que la gracia del Padre, que mis hijos son Dios, que la gloria de la vida de mi mundo, para llamarlos a Dios. Es verdad que la paz
Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y gloria. Amén. Este cántico lo vamos a hacer de manera intercalada. El Comité Ejecutivo Nacional hace una primera estrofa y ustedes continúan con las siguientes. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, mientras tanto los bonitos por los hijos. Amén. Yeah.
que el cuerpo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. Lo hacemos a su juicio. Cantad al Señor un cántico nuevo. La salvación tiene nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el cordero. La bendición, la sabiduría y la acción de gracia, y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la Apocalipsis se subraya el hecho de que quien salva es precisamente de Dios. Nosotros tenemos que incluir todo el mundo. A nosotros solo nos corresponde dejarnos moldear por él. Tenemos que pedir al Señor la docilidad. Docilidad viene de latín docilitas, y esto viene a su vez de docere, docere, que significa enseñar. Ser dócil es dejarse enseñar por Dios. Es pedir al Señor que nos permita dejarnos guiar por él. Es lo que en el Padre nuestro, a veces a nuestra vida, le decimos: hágase tu voluntad. O también en el capítulo 11, versículo 26 del Evangelio de San Mateo: si Padre del cielo. Así te ha parecido mejor. No haya cosas que no nos parecen. Cuando haya circunstancias que nos golpean, cuando haya situaciones en las que la vida parece que no nos va bien, como que no nos resultan los planes, lo importante es repetir únicamente como saborear o paladear de cada palabra: hágase, cúmplase, realícese en todo tu santísima voluntad. Porque todo de esa manera estaremos entrando en sintonía con el querer y la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, tu vida y mi vida, este camino del Concilio de Cristo, esta experiencia de creer en Cristo Jesús, esto de ser bautizado significa sencillamente dejarse guiar absolutamente por el querer de Dios. Estamos aquí ustedes para hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere es por el Señor de la transformación de la salvación entre nuestro Dios, de exclusivamente de Dios. Si algo podemos hacer, si hemos mejorado el tratamiento, si hemos cambiado frente a las noticias, si ahora tenemos alguna virtud, si algo bueno nos podemos hacer, recordemos siempre hacer la mirada para ti. Gracias, Padre. Podemos hacer que tú me vas a permitir la salvación, la santidad, la gracia, el poder. Cualquier carisma, cualquier actitud que tengamos, es exclusivamente de Él. Él tiene nuestra salvación, Él es nuestra fuerza y nuestro poder. Por eso confiamos absolutamente en Él. No tenemos miedo de nada, nada nos asusta, porque Él está detrás de nosotros, sosteniéndonos y ayudándonos. Tu alma va a mejorar, tu vida va a transformarse, tu vicio va a quedar claro, si
permites, Señor, tome la vida de tu vida, la salvación, de verdad, es de nuestro Dios. Lo importante es abrir el oído, poner el corazón para escuchar su palabra y sobre todo tener la voluntad para hacer como hay en él. Amén. Amén. Hacemos la vida. Maestro, sabemos que eres un Dios y que es un camino de Dios conforme a la vida. Nos hace el clásico desde el mismo, hasta la tarde de la iglesia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha designado el año de Dios, porque la vida es la vida.
todopoderoso y eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con usted. Bendición de Dios, por favor, Padre, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Por el Señor.